Mi compa Judith, mi compa Hugo.
cruzó primero el Mecate. Fue su primera derrota el Dorado allá por Cumpa. Oh, buenos jugadores, también sabemos perder, pero nos quedaron ganas de volverlos a correr. Amarro con el ausente de Yecora lo trajeron, todo le iban al ausente, rolaba mucho dinero. Jefe, hay una dama que hay blanco en la foto, ¿cómo es esa? ¿Cómo? Aquí hay blanco, que se blanquea. ¿Cómo ve? ¿Y si tiene que? ¿Por qué veo el terreno nunca? ¿Cómo que? Sí, hasta claro, vamos a verlo, a ver. Me da coraje. No digas eso. No, pues, ya me chingó Oscarín. Aquí, por aquí está, ¿dónde está la parte? ¿Punta? ¿Aquí, ¿verdad? Sí, aquí. ¿Cerquita? Vente, vamos a hacer una cuando se abrieron las puertas, el martillo iba soltando. André y Jiménez en las riendas parecía. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
dicen que ese día en la cuadra ahí los vieron festejando. Fue y le ganó a la Brasita, ahí fue su última carrera. La cuadra Divisaderos, donde se fue a descansar, esperando hasta Houston, Texas, 14 horas de camino. Hay que topar lo que sea, les decía el señor Carrillo. Contra Cuadra Carolina, en jugarse fue el primero. La sorpresa abre la tarde, Cristo Rey venía con vuelo. Para cerrar cuatro arriba, ganó el Cholo al Rey Misterio. Van y vienen de regreso, pa' toparle a tres amigos. La gente quedaba contra, decían ahora no será lo mismo. El cubano hacia el trabajo trae un excelente cuido. Se sentía que hay respeto, pues les pedían partido. Otra vez pegó primero, bien plantado Alex Carrillo. Cerró el serrucho la puerta y les clavó ese clavito. Y otra hazaña del amigo Márquez, y sigue siendo historia, es el fierro de la escuelita. ¡Puro Cristo Rey! ¡Ay-ha! Carreras de Caballos, Videos Durango. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram.